¿Qué tal? Bienvenidos a Saya Banjit. En esta ocasión me encuentro con una gran campeona, es una chica que vengo siguiendo de hace mucho tiempo, se llama Flor Chávez. Flor, mil gracias. No, muchísimas gracias, fue un gusto entrenar contigo, en verdad, si le echas ganas puedes llegar a ser buen luchadora. Gracias, gracias, la verdad es que tuve la oportunidad de entrenar directamente con ella aquí en Bone Breakers. De todas las personas que estaban entrenando, pues me tocó con ella, fue bastante linda conmigo, no me lastimó demasiado. Ella es 9 veces campeona. Platícanos un poquito de lo que haces, de tu carrera. Sí, bueno, yo inicié a los 13 años más o menos a entrenar, y a los 15 días que yo inicié a entrenar jiu-jitsu me dijeron, ¿sabes qué? Pues puedes competir, puedes ganar. Y sí, justamente a los 15 días me metí a competir. En ese tiempo eran categorías mixtas, eran de hombres y de mujeres, y gané. Okay. Entonces de ahí ya seguí compitiendo, y hubo un tiempo en el que duré como 4 años invicta en el jiu-jitsu. Hasta que en un torneo me metí en categoría de adultos y pues me sacaron, ¿no? Okay. Pero después de eso seguí como todavía compitiendo y subiendo, y pues he logrado ser 9 veces campeona nacional. Todavía no hago mi 10, está salado porque ya he competido en 2 últimos nacionales. Nunca había perdido un nacional hasta hace poquito. Okay. Entonces mi número 10 está salado. Ok, pero viene pronto. Además, sí, estás todavía muy joven y tienes una carrera todavía larga adelante. Sí. Y bueno, yo sé que eres muy reconocida en el jiu-jitsu. Hoy la clase, bueno, principalmente hicimos jiu-jitsu, pero haces también artes marciales mixtas. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿Por qué te dirigiste más a la lucha y no al striking? Bueno, yo inicié, como te digo, desde los 13 años en jiu-jitsu, y realmente me llamó mucho la atención como el poder luchar. Y en MMA realmente como mi objetivo siempre es llevarlas al piso, pero no soy mal striker, también me gustan los golpes. Sí, inclusive también desde los 13 años yo hacía boxeo. Okay. Mi familia en sí le gusta el boxeo, mis abuelos y mi papá hubiera querido que yo fuera boxeadora, nada más que me gustó más luchar. Y como yo dije, bueno, ¿cómo puedo ganar dinero de cierta manera en algo que me guste, que es luchar? Entonces okay. Dije, bueno, pues puede ser el MMA. Claro. Y así fue como adapté mi juego de jiu-jitsu a empezar a pelear. Ok, ¿y has peleado alguna otra arte marcial, o te gustan otras artes marciales, o solamente...? No, también he peleado Muay Thai, he peleado K1 profesional y kickboxing okay. profesional. ¿Y qué tal en esos sistemas? ¿Ganaste, perdiste, quedaste...? Bueno, quedé como a medias, ¿no? O sea, entre michi y micha. Ok, ok. Sí. Pero vaya, eres una guerrera completa. Sí, pero en sí no importa, pues, como te digo, es el... Y digamos que llegas a ganar el 10º campeonato que te hace falta, ¿qué seguiría? ¿Qué sería? Realmente mi objetivo, aunque no gane ahorita mi 10º campeonato, es competir en el extranjero. En noviembre, el 20 de noviembre, voy a un torneo muy fuerte, que es el Naga. Voy en categoría de avanzados expertos, aún no lo hemos decidido bien el equipo y yo. Pero mi objetivo es ganar ese torneo, y en diciembre a ver si me puedo ir al Mundial. Wow, oye, pues seguramente lo vas a lograr, ¿no? Pero... Está heavy, está buena la idea. Sí. Y bueno, la verdad es que aquí en mi canal hablamos de todo tipo de artes marciales, a veces hablamos de seguridad, de desarrollo humano y a veces de técnicas. Sería para mí un honor tener la oportunidad de invitarte otro día a tal vez compartir algunas técnicas o hablar de alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando vayas a pelear o después de tu pelea, igual tienes las puertas abiertas, esta es tu casa. Y pues, ¿qué te digo? La verdad, lo mejor de los éxitos, y ojalá y nos podamos ver después para entrenar un poquito más. Muchísimas gracias, un saludo. Nos vemos en una próxima, Banjets. Cuídense mucho.